Hola. Comenzamos entonces con la última mesa del día, cuyo título es Teología y Secularización, y de la que forman parte Tomás Borominsky, Fabián Ludenia, Francisco Neistat y Manuel Taub. Un placer. Así que, sin más, presento a Tomás Borominsky. Su trabajo se titula Schmitt, Secularización, Crítica y Crisis. Tomás es licenciado en Sociología por esta facultad, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, becario postdoctoral del CONICET, y publicó en coautoría la compilación Distancias Políticas, Soberanía, Estado y Gobierno, y tiene en prensa Estética Política Dialéctica por Prometeo. Gracias, el de Prometeo ya salió esta semana. Gracias por la presentación, gracias a los organizadores por la invitación, a Luciano, a Ricardo, a todos. Así que bueno, voy a leer. Mi trabajo se titula efectivamente Carl Schmitt, Secularización, Crítica y Crisis, y yo acá retomo dos cuestiones que me interesan mucho de Schmitt y en general, que son la cuestión de la temporalidad y la espacialidad. Acá, particularmente por cuestiones de tiempo y espacio, hablando más específicamente de la cuestión de la temporalidad para pensar a Schmitt, ¿no? Bueno, la historia contemporánea coincide con el proceso de secularización del Estado, la política y la sociedad, donde aparentemente todo lo sólido se desvanece en el aire, según la famosa cita, ¿no? En este marco, Carl Schmitt se erige como un autor capital para pensar este proceso que, con altibajos, forjó el mundo conocido a fuerza de mutaciones, muchas veces a su pesar, a pesar de Schmitt, quizás de los gustos de Schmitt, de distinto tipo. Schmitt, como tantos otros, derrotados por la historia, como Tocqueville y otros, viene a pensar contra su tiempo. Es la ilustración de los vencidos que nos habilita a dar cuenta de muchos de los aciertos de la prognosis schmittiana, no tanto quizás de las soluciones que propuso, sobre un futuro que hoy es nuestro presente. Un tema fundamental que atraviesa el pensamiento de Schmitt, que encuentro iluminador por otra parte, en general, es el tema de la temporalidad, como dije al principio. Pero pensar la temporalidad implica pensar en cierto modo la teología política y la secularización. Como sostiene Giorgio Agamben, cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer, porque además cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo. En este mismo sentido, Carl Lovett señala que nuestra forma de leer la historia universal occidental como filosofía de la historia es una representación específicamente bíblica, al mismo tiempo que es una justificación teórica del arribo de la burguesía al poder en el siglo XIX, donde la historia se dirigiría, cito a Lovett, hacia un fin último y es conducida por la providencia de una voluntad divina. Una voluntad divina en proceso de secularización, pero signada por su origen teológico-político. Porque a fin de cuentas, como señalaba Jacob Taues, desde la perspectiva de la historia, el origen se vuelve comienzo, al que siguen un medio y un final, la historia misma es el medio entre creación y redención. Solo podemos comprender aquello si consideramos que, así como el curso de la historia se desarrolla en el tiempo, también es cierto que la esencia del tiempo está comprendida en su unidireccionalidad, como señala, una vez más, este herético pensador marcado a fuego por el pensamiento schmittiano como es Taues. De ahí que todo pensamiento verdaderamente político debe medirse con la concepción vigente del tiempo y de la historia, tanto para pensarse en esa unidireccionalidad como para repensar el tiempo, otra temporalidad, para construir quizá otra política, si es que alguno se lo propone. La temporalidad griega antigua estaba dividida entre el Aion, el Kairos y el Cronos, ¿sí?, que se oponen cualitativamente heterogéneos, ¿no? El Aion, el Kairos y el Cronos. Por un lado está el tiempo lineal del Cronos, por otro el tiempo oportuno, el tiempo propicio, el Kairos. El equivalente del tiempo griego no es el Cronos, sino el Kairos. El Kairos se aleja de la tradicional definición moderna del término ocasión y viene a estar asociado más bien a una imagen compleja y heterogénea de la temporalidad, que nos remite a la calidad del acuerdo y a la mezcla oportuna de elementos distintos
exactamente igual que el tiempo atmosférico, dice Agamben. También atraviesa de diverso modo nuestra experiencia del tiempo moderno el concepto de aceleración, como dice Sibila Tiburtina en un texto apocalíptico, y los años se acortarán a meses, y los meses a semanas, y las semanas a días, y los días a horas. Subyace a la lógica apocalíptica una idea de aceleración y la abreviación de las jornadas, dice Marcos, no el subcomandante, ¿no?, de la Biblia. Y si el Señor, digo por sociales, ¿no?, donde somos todos, Marcos uno piensa, perdón. Y si el Señor, esto después lo editamos. Y si el Señor no acortase aquellos días, no se salvaría nadie, pero, en atención a los elegidos que Él escogió, ha acortado los días. La contracción del tiempo tiene, desde el punto de vista teológico, un sentido apocalíptico, porque, como dice Reinhard Kosele, el acortamiento del tiempo, otro pensador muy marcado por Schmitt, el acortamiento del tiempo, ya sea producido por Cristo o por el anticristo, constituye un presagio del fin del mundo. No obstante, la concepción que heredó Occidente y que triunfó sobre la visión griega es aquella, griega así en general, de la que hablamos antes, es aquella asignada en cierto modo por el mesianismo y la apocalíptica judía, luego también cristiana. Esta concepción es la que persistirá de forma secularizada en las filosofías de la historia griego-marxistas, en las visiones progresistas de la historia, en las liberales, en algunas conservadoras, en las revolucionarias y en las contrarrevolucionarias, porque están discutiendo contra esa visión. La concepción judio-cristiana de la historia lineal es aquella que atraviesa Occidente, siendo esta aún nuestra concepción de la historia y del tiempo que atraviesa nuestra visión de la política, ¿no? En ese sentido, Schmitt, como es sabido, parte señalando, ¿no?, el supuesto origen de los principales conceptos, origen teológico, perdón, de los principales conceptos de la política, el derecho y el Estado, siendo la experiencia del tiempo moderno producto de la secularización de la temporalidad política judeocristiana. Pero esta es una experiencia del tiempo en crisis, debido, desde esta lectura, a la misma secularización producto de la liberalización del Estado, la sociedad y el Estado. Es interesante y casi familiar para nosotros pensar la política y el Estado como una estrategia para eludir el apocalipsis en su forma teológica y secularizada. Una forma de posponer el juicio final de Dios, el apocalipsis nuclear del mundo moderno o el apocalipsis social de las crisis económicas. Pero más allá de las metáforas que podemos utilizar para pensar el apocalipsis, es preciso recordar que en Schmitt esto no es una metáfora. De ahí la importancia del concepto de catejón schmittiano, que se erige como un dique que pretende detener el final, como un dique que busca detener el fin del hombre frente al final. Como es evidente, Schmitt señala, Fabián Ludeña, que está al lado mío de puro azar, Schmitt considera, dice Fabián Ludeña, Schmitt considera, en un estudio específico sobre el tema del catejón, Schmitt considera el catejón como una fuerza positiva, coincidente con el imperio, capaz de detener la fuerza anárquica de la nomos, del anticristo, y asigna esta interpretación a toda la tradición dogmática patrística. Fin de cita. Pero lo cierto es que la interpretación de Schmitt sobre el catejón no es la única posible, siendo aún un debate entre especialistas y siendo para nosotros igualmente fundamental, al menos ligar determinada lectura de estos conceptos con determinadas concepciones de la política. De ahí la importancia de señalar las dificultades de unir imperio, catejón y anticristo. Y esto es un tono de discusión enorme en la que no voy a meter. Pero Schmitt buscará a toda costa luchar por este catejón, porque si bien para Schmitt, como indica una ya trillada divisa, el Estado presupone el concepto de lo político, igualmente debemos preguntarnos qué pasa cuando tiempo después el propio autor, en una carta a Alexander Kojève, señala que, cito, es el fin del Estado, es verdad, el Dios mortal está muerto, ¿no? Algo que dice en distintos lugares, no solo en el epistolario. Cuando además Schmitt una vez más agrega que en este epistolario, cosa que dijo en otros lugares, la época de la estatalidad toca su fin, no vale la pena desperdiciar más palabras en ello, ¿no? De la década del 50. Por ello es que una posible respuesta schmittiana al problema de la crisis, como saben muchos y como se está en el programa de estas jornadas, radicará en un nuevo contenedor, ¿no?, de la política, que es el gran espacio, ¿no?, al que se podrá adherir una fuerza que detiene al modo del catejón, ¿sí?, una última política del hombre en la tierra, una vez más. De ahí la importancia de esta lectura del catejón y todo el debate que gira alrededor de él y su relación con la cuestión de la temporalidad. Sobre este, dice Schmitt en el Nomos de la Tierra, el imperio
de la Edad Media Cristiana perdura mientras permanece activa la idea del catejón y sigue, ¿no? Sigue ahí, corta ahí la cita, perdón. Según el jurista alemán, este catejón funciona como una barrera que retrasa el fin del mundo a la manera de una paralización escatológica que al mismo tiempo permite la continuidad del león y con ello la vida propiamente humana. Como también afirmó específicamente sobre el Imperio Bizantino, este empleó la voz helénica y detuvo al Islam varios siglos, fue un auténtico dique, un catejón. Desde el punto de vista de la temporalidad, es también debido a la lógica de la secularización que pasamos de la linealidad del tiempo entendida como una historia teológica con un principio, Génesis y una meta, redención, a una historia inmanente, por llamarlo de alguna forma, hegelo-marxista-liberal, que apunta hacia una meta que hay que alcanzar. Esto puede ser el Estado prusiano, el comunismo, el liberalismo utópico, etc. Pero luego esta linealidad también entra en crisis al producirse, entra en crisis, digo, si decimos también si consideramos la secularización como un principio de crisis en sí, ¿no? Al producirse en la tardo modernidad un proceso de aceleración y de volatilización. Primero aceleración hacia la meta y luego desregulación del tiempo, porque sostienen muchos autores, ¿no?, contemporáneos, habría una crisis debido a la desregulación del tiempo porque ya no habría dónde ir, ¿no? Hay una crisis de la idea del tiempo. Pero entonces vale la pena preguntarse, ¿cuáles son los efectos sociales y políticos de esta secularización y desregulación del tiempo? La soberanía y el Estado entran en crisis y las demandas sociales, los deseos de las masas se vuelven en cierta medida incontenibles. ¿Puede la política y el Estado en crisis dar forma al tiempo secularizado? ¿Qué hacer? ¿No es este quizás el precio a pagar, el de la vida, como la vida moderna como una vida en crisis permanente, ¿no? Quizás como la idea de solucionar esa crisis quizás sea en realidad un tópico, un mito, ¿no? Son la secularización y el triunfo del social-liberalismo quienes desde distintos puntos erosionan el Estado clásico. Aquí, una vez más, la cuestión del tiempo asoma. El tiempo está fuera de quicio, sí, pero es el lugar del Estado justamente el contribuir a monitorear la desregulación del tiempo y es el lugar de la política, quizás, el de dar sentido a este tiempo. La vida urbana es fragmentación y la política a veces se pone como meta unir esas esquirlas y darle un sentido a todo esto de algún modo. Ahí en Schmitt, para usar un término de George Steiner, una nostalgia del absoluto, ¿no?, que podría implicar también este deseo irrefrenable de querer solucionar, una pulsión de solucionar este hiato, ¿no? Asistimos a una crisis de la experiencia del tiempo y Schmitt propone el catejón, ¿no? El catejón puede funcionar como un principio de solución de ese problema, ¿no?, si lo consideramos que es un problema. Pero hay que recordar que esta crisis es producto de la lógica propia de la historia y de la temporalidad que es de origen judio-cristiana, ¿no?, que está fuera de quicio, pero es de origen judio-cristiana, a fin de cuentas. Por eso Nietzsche, cuando habla del nihilismo europeo, él va a ver claro esto, ¿no? Va a decir, el nihilismo es la lógica de la decadencia, pero la decadencia, o sea, es la lógica de la decadencia de un movimiento que inició el propio cristianismo, ¿no? Entonces ahí pensar el cristianismo como una solución al problema que el propio cristianismo trajo puede ser medio extraña. Por eso, en este sentido, desde esto último que estaba diciendo, sostiene el antropólogo italiano Ernesto De Martino, ¿no?, en su libro El fin del mundo. No se espera sino, cito, ¿no?, no se espera sino que se experimente una profecía exitosa. El apocalipsis o escatología contemporáneo no debe defenderse del fracaso de las previsiones, sino que debe convivir con su propio éxito, ¿no? Fin de cita. Vale la pena reafirmar, ¿cuánto tiene de responsable en este sentido la lógica judio-cristiana en el surgimiento del social-liberalismo? Que es algo que a veces de cierto smithianismo podría parecer, bueno, como el cristianismo como soluciona un problema, pero en realidad ese problema, el propio cristianismo es el que lo trajo. En su forma secularizada, en su forma descontrolada, pero viene de ahí. Por eso De Martino va a decir que el apocalipsis contemporáneo es debido al éxito del cristianismo y no a su fracaso, en cierto sentido. No lo dice exactamente así. Así lo digo yo. Su éxito, ¿no?, es como el éxito del cristianismo al autosuprimirse, realizándose, como le dice sin parar Kojève a Schmitt en sus epistolarios, ¿no? En continuidad con eso, percibimos a la modernidad como un proceso de aligeramiento en la que se derrama lo social y se deforman las rigideces de lo estatal. Sobre esto señala Peter Sloterdijk que ser moderno
que ser moderno y ser de izquierdas, esto significa en primer lugar vivir en algo así como un proyecto de aligeramiento y tomar parte de las conquistas que hacen la vida más ligera para el mayor número de personas. ¿Sí? Eso sería como, en algún momento, eso era ser de izquierda, ¿no? Ser moderno, ser de izquierda implicaba la democratización del aligeramiento. Y ser derecha, en otra época, era, hasta hace poco, dice Sloterdijk, tomar partido por lo pesado, ¿no? La derecha afirmaría que el mundo es pesado y más pesado cada día, ¿no? Este sería, dice Sloterdijk, el himno de los conservadores. Y continúe, y dice antes porque hoy no sería tan así, ¿no? Y continúa polémicamente proponiendo una mirada antidecisionista, ¿no? Al criticar Sloterdijk la opción a favor de la concentración, la seriedad y la pesantez, ¿no? Adjudicando valoraciones panófilas, amigas del esfuerzo, enemigas del aligeramiento, a una naturaleza decisionista y prejuiciada, típica, dice, del decorum, típica del decorum del viejo heroísmo europeo, ¿no? Porque, señala Sloterdijk, hablando de Schmitt y de Heidegger y otros, a otros pensadores fundamentales, que estos protagonistas del realismo en el mundo desencantado poseían una conciencia agudizada de que, bajo las condiciones de su propio tiempo, la dispersión es un fenómeno más amplio que la concentración. Persiguiendo, afirmando que estos, por analogía con ellos, deberían haber tenido claro que la ligereza es toda una dimensión más rica que la seriedad, la indecisión que la indecisión, y finalmente, por rozar en un núcleo caliente para la actualidad, dice un poco provocadoramente Sloterdijk contra esta serie de pensadores que tanto nos gustan, que la falta de compromiso abarca un campo más complejo de situaciones, tomas de postura y oportunidades existenciales que el compromiso. ¿Sí? Fin de cita y fin de eso. Está todo bajo control. El tiempo está siendo regulado. La modernidad es el triunfo del liberalismo acuoso y la política tiene que vérselas con esa realidad. Las soluciones schmittianas, ciertas soluciones schmittianas, se contraponen podríamos decir, para utilizar un concepto que él utiliza bastante, que él utiliza en algunos lugares, ¿no? Como se contraponen a cierto deseo de masas, podríamos decirlo, insaciables que buscan electrificación, ¿no? Que él dice, ¿no? El empresario y los soviets buscan electrificación. Pero la modernidad es un poco eso, ¿no? Hay quizá un grado mínimo de liberalismo en sangre que es necesario para participar activamente en la política contemporánea. Suena muy bien la idea y nos fascina la idea de defender el Estado, del partido y de la sociedad civil, pero quizás es para pensar si en la política contemporánea, toda forma de política contemporánea quizás no implique cierta canibalización del Estado por parte de la sociedad, ¿no? Aunque algunas sociedades tengan que ponerse a dieta de esa canibalización. Por eso que quizás la vida de la pureza schmittiana, contraria a la experiencia del tiempo de la modernidad, nos hunda en aquellos jardines epicúreos a los que se refería Kojève en su diálogo con Strauss. Por eso, desde la mirada de pensadores contemporáneos, Sloterdijk y Habermas, ¿no? Heidegger y Schmitt son pensadores agrarios, pensadores antiurbanos, contrarios a la vida moderna, porque la vida moderna es contraria a la vida simple y tiene más que ver con Dostoyevsky que con Austen. De lo que se trata no es de taponar la irrupción del tiempo histórico, sino quizás de acoplarse a la lógica de la experiencia del tiempo tardomoderno. Nuestra tarea es, creo, contribuir a una teoría política acorde con la experiencia fáustica y moderna del tiempo, porque una teoría política acorde con la escena contemporánea tiene el deber de estar a la altura de la dinámica social en la que vivimos. La vida moderna implica lo que, una vez más, Ernesto de Martino denomina una crisis de la presencia, en la que el yo se descompone y demanda ser restablecido. Este es el disruptivo ritmo de la vida moderna, entendida como extrañamiento del mundo. La vida moderna es una experiencia de la crisis permanente, cargada de cambios y siempre al borde del abismo. En la vida moderna, no todos los sólidos se desvanecen en el aire. La semántica apocalíptica forma parte del núcleo duro de la modernidad que habitamos. Habrá que vivir, hacer política y crear con eso. Gracias. Sigue la exposición de Fabián Ludueña. El problema de la arqué, una arqueología teológica del decisionismo schmittiano. Fabián es licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, magíster y doctor en historia y civilizaciones con orientación en filosofía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París
investigador del CONICET, y entre sus publicaciones se encuentra La comunidad de los espectros, cuyo primer tomo está titulado Antropotecnia, y H.P. Lovecraft, La disyunción en el ser. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero también agradecer a la persona de Luciano, vamos a ponerlo a él, por la invitación. Y bueno, paso directamente a la ponencia, pues si no, no va a haber tiempo. Después de los atentados perpetrados en París el pasado viernes y de los desafíos que implican para la ciencia política, tanto el sorprendente, pero sabido y fomentado por acciones y omisiones varias, ascenso de Daesh en Medio Oriente, como por otra parte las respuestas de Francia con reformas constitucionales que amenazan con reducir a escombros el andamiaje jurídico de la Quinta República, y con ataques militares que, combinando apoyo logístico de varias naciones, se rigen por principios tan temibles como aquellos que condujeron a los ataques en suelo francés, la obra de Carl Schmitt merecería una lectura desde la óptica de un presente contaminado por sombras de varios pasados que siguen sintomáticamente activos. Sin embargo, apostando también por el espacio posible de la teoría política en una dimensión de lentitud reflexiva sobre problemas hermenéuticos, querría simplemente esta tarde aportar algunas consideraciones, por cierto, no como especialista de Carl Schmitt, que no lo soy, sino más bien como un lector que trabaja sobre problemas como, por ejemplo, las articulaciones históricas de la llamada teología política, de la cual Schmitt ha sido uno de los más perspicuos teóricos del siglo XX. Entendemos que el célebre problema del decisionismo schmittiano no solo encuentra sus antecedentes en autores como Thomas Hobbes, sino que conjuntamente alcanza su umbral de inteligibilidad metafísica y de operatividad jurídica dentro del dispositivo propio de la teología cristiana, que entre otras fuentes informa privilegiadamente el pensamiento del jurista alemán. En su obra de 1922, intitulada precisamente Teología Política, podemos leer, cito a Schmitt: en la significación autónoma de la decisión, el sujeto de la decisión, das Subjekt der Entscheidung, tiene una significación al lado de su contenido. Para la realidad de la vida jurídica importa saber quién decide. En la oposición entre sujeto y contenido de la decisión y en la significación propia del sujeto reside el problema de la forma jurídica. Esta no tiene el vacío de la priori de la forma trascendental, puesto que nace precisamente de lo concreto jurídico. No es tampoco la forma de la precisión técnica, puesto que esta tiene un interés esencialmente material, impersonal, con vistas a un fin. Por último, no es tampoco la forma de la figura estética, que no conoce la decisión. En este párrafo, al final utiliza Schmitt el concepto de decisión en alemán, si utiliza la forma latina, no Entscheidung. Eso es una cuestión que tiene cierto interés, pero ahora no importa. Ahora bien, el contexto de formulación de la decisión como forma lingüística del imperativo jurídico solo puede comprenderse cabalmente dentro de los límites conceptuales que nutren la segunda gran tesis de la obra de 1922, a saber, cito nuevamente a Schmitt: todos los conceptos pregnantes de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados. Y esto es verdad no solamente en su desarrollo histórico, puesto que han sido transferidos de la teología a la teoría del Estado por el hecho, por ejemplo, que el Dios Todopoderoso, Allmächtige Gott, devino el legislador omnipotente, sino también por su estructura sistemática, cuyo conocimiento es necesario para un análisis sociológico de estos conceptos. Es decir, son esas dos dimensiones
las que interesan a Schmitt y las que sigo yo, digamos, en esta breve locución. Es decir, la combinación del problema del desarrollo histórico de una estructura sistemática. Por lo tanto, intento preguntarme aquí por las condiciones metafísicas de posibilidad de la decisión y, por lo tanto, de la teología política. Entiendo que el laboratorio, por lo menos uno de los laboratorios donde se han forjado, digamos, esa alianza metafísica y política, corresponde justamente a los a los teólogos cristianos, tanto del periodo tardoantiguo como medieval. En ese sentido, el decisionismo, si podemos utilizar el término con un anacronismo controlado, solo es posible dentro del marco de la teología cristiana si está supeditado, digamos, a la condición que lo hace posible. Esto es el creacionismo. Así, por ejemplo, podremos leer en un texto de Orígenes, en la Homilía in Genesis, lo siguiente: en este principio, comentando la creación del cielo y la tierra, ¿no? En este principio, pues, es decir, en su verbo, como dice también el evangelista Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por medio de él y sin él no se hizo nada. Es decir, este texto tiene una significación especial. Es decir, el decisionismo creacionista tiene apoyo sobre una utilización específica del lenguaje, el lenguaje divino, que es un lenguaje que se va a expresar en imperativo. Por cierto, la creación, por lo tanto, va a tener que ser ex nihilo. Si tomamos un ejemplo, Nemesio de Mesa, que es un obispo justamente de Siria, de lo que hoy sería Siria, dice en el siglo V lo siguiente: aunque el Dios creador de todas las cosas siguiera un orden, se demuestra que las hizo todas de la nada, ¿no? Es una de las primeras formulaciones más claras, digamos, de la teoría de la creación ex nihilo como teoría política. Otro texto que lo dice todavía con más claridad aún, Basilio de Cesarea, Homiliae in Hexaemeron, tenemos lo siguiente: el mundo, justamente es un texto que intenta rebatir las herejías que contestan la creación ex nihilo, ¿no? Por tanto, Basilio va a poner el énfasis en la importancia política de que la creación ex nihilo sostiene la soberanía divina y, por lo tanto, la hace posible. Por tanto, si se extrae el dispositivo de la creación ex nihilo, ese problema político se pone en entredicho. Por lo tanto, la refutación de los herejes va a ir en ese punto. Y él va a decir, va a concluir ese texto diciendo: de aquí que les viene a los herejes negar que el Dios soberano haya presidido la formación de los seres, ¿no? Es decir, la soberanía de Dios se fundamenta en la creación ex nihilo y, por supuesto, como vamos a ver en otros textos, en una fundamentación ontológica, en la creación misma de todo lo existente. Sin embargo, esa creación que se realiza a partir del verbo, a partir del lenguaje, tiene una forma específica, que es la forma del imperativo. Y por tanto, en ese sentido, no está atada a ninguna necesidad, de allí que sea posible sostener un decisionismo o un mandato, si ustedes quieren, absolutamente completo, absoluto. Entonces, un texto que ejemplifica esto, Juan Crisóstomo, In Genesis Sermones. Juan Crisóstomo es un obispo del siglo IV, obispo de Milán, dice: ¿qué es esto? Primero el cielo y luego la tierra, porque se pregunta por qué Dios hace eso, ¿no? ¿Por qué crea primero? No es al revés, ¿por qué no crear primero la tierra y luego el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Primero el cielo y luego la tierra, primero el techo y después el suelo.
porque no hay lugar para una necesidad impuesta por la naturaleza ni para una esclavitud al orden lógico de un arte. El creador y artífice de todos los seres efectivamente es la voluntad de Dios. ¿Sí? Acá Juan Crisóstomo anuncia como el grado cero del imperativo. El imperativo es la voluntad de Dios, que por supuesto no responde a ninguna necesidad intrínseca ni a ningún orden lógico. Por lo tanto, es una decisión absoluta. Eso tiene consecuencias sobre, digamos, la naturaleza existente y sobre la concepción de la fisis que tenían los antiguos y acá va a ser transformada. Por ejemplo, Basilio de Cesarea, nuevamente, Homiliae in Hexaemeron, va a decir: no fue cuando la tierra oyó produzca hierba verde y árboles frutales como produjo la hierba que tenía oculta en su interior, ni hizo brotar a la luz el cedro, el roble o el ciprés ocultos en algún lugar de sus entrañas, sino que la palabra de Dios es el origen de lo que existe. Este es un texto realmente muy interesante. Como ven, el imperativo por sí mismo no activa propiedades preexistentes de la fisis, sino que al contrario, es una forma de performativo puro. Produce las propiedades de la fisis, que no son preexistentes. Es una cuestión, por otro lado, muy debatida esta, pero esta es la posición ortodoxa, digamos. Va a haber, no obstante, una excepción sumamente interesante en este decisionismo divino, absoluto, en este grado cero del imperativo, que es justamente la creación del hombre. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero puedo por lo menos evocar un texto, que es Gregorio de Nisa, de Creatione Hominis Sermo Alter. Va a decir lo siguiente: aún no se había usado esta expresión en ninguna de las cosas que se habían hecho. Se refiere al imperativo, justamente construido como un plural, ¿no? Hagamos al hombre. Utilizado antes como hágase la luz. El mandato fue breve, pues dijo Dios, acá estoy citando ya a Gregorio, hágase la luz, hágase el cielo, y sin más deliberaciones se hizo el cielo. Después no existía el hombre y ya hubo deliberación en torno al hombre. No habló lo mismo que con respecto a los demás seres. Es decir, Dios no dice hágase el hombre. De allí entonces la exhortación de Gregorio: reconoce tu propia dignidad. No te dio origen Dios con un mandato, sino que hubo una deliberación en el seno de Dios sobre cómo llevar a la vida un ser de tal dignidad. Es decir, este es un punto interesante porque Gregorio revela justamente para el caso de la creación del hombre una tendencia que está presente en la teología, sobre todo en los primeros siglos, es decir, una combinación de la capacidad imperativa con un componente deliberativo democrático, digamos, que con el cual se intenta pensar una articulación de la soberanía divina, ¿no? Y eso se da particularmente en el momento en que tiene que pensarse al hombre, que es fundamental justamente porque a partir del hombre es donde se va a posibilitar la transmisión justamente teológico-política del gobierno del mundo, ¿no? Ese gobierno del mundo, esa transmisión teológico-política de Dios hacia el hombre, por ejemplo, la encontramos teorizada justamente en otro obispo, Teodoreto de Ciro, Cuestiones in Genesis, dice: del mismo modo que Dios detenta la soberanía, despoteia, sobre el universo, así también le ha dado al hombre un poder, exusía, sobre los animales. Hay un texto que lleva a una sofisticación teórica este problema, que es nuevamente las Homiliae in Hexaemeron de Basilio, que va a decir: en primer lugar, nos ha sido discernido el poder de comandar, pero hombre, si eres un ser vivo hecho para mandar, archikon eizoon anthrope. Es decir, justamente la sofisticación de Basilio llega al punto en que
transforma radicalmente la concepción antigua, la definición ontológica misma del hombre, y por lo tanto lo va a definir directamente como un son arquicón, es decir, el hombre es el animal que detenta el poder, y ese poder se ejerce justamente en la decisión nominal, y la primera decisión nominal va a ser justamente la nominación de los animales. Este punto, por cierto, ya para ser justo con la cuestión, que me parece compleja, quisiera señalar solamente dos antecedentes que me parecen muy importantes frente, digamos, a la teología cristiana. Uno es el antecedente del judaísmo helenístico, donde estos problemas se encuentran en una primera formulación. No debemos olvidar, por tanto, la contribución de Filón de Alejandría a que este razonamiento sea posible y se llegue a una definición del hombre como son arquicón. Por ejemplo, Filón de Alejandría, el de Querubín. Faltan 5 minutos, lo sé. Dios es uno realmente, dice Filón, pero estos atributos supremos y primeros son dos: bondad, agazotes, y soberanía, exusía. Por medio de su bondad hace que todo nazca, por medio de su soberanía domina, arcane, aquello que es engendrado. La relación justamente entre el problema del gobierno de Dios y su soberanía también queda perfectamente articulado por Filón en De Opificio Mundi, cuando leemos: aquellos que pretenden que el mundo es inengendrado no se dan cuenta de que cortan de raíz lo que hay de más útil y necesario al culto, eusebeia, a saber, el gobierno de Dios, pronoia. Es decir, sí se atenta contra el creacionismo, se atenta contra la soberanía misma y la capacidad gubernativa de Dios, y por ende la transmisión teológico-política hacia el hombre. Quisiera decir también pienso que el problema no está ausente, como muchas veces suele decirse, se suele decir que sí está ausente, pero yo tiendo a creer que no está ausente el problema tampoco en el pensamiento clásico, donde hay la posibilidad, digamos, ciertamente mucho más marginal, pero certera, de encontrar digamos, las primeras estructuraciones arqueológicas del problema del decisionismo, que está fuertemente anclado al problema metafísico. De hecho, en la metafísica de Aristóteles, también allí se forma o se forja un vínculo conceptual entre el significado de prioridad, que es un significado esencial en la metafísica de Aristóteles, y la actividad de un líder, el arjón, justamente, el líder político o militar, cuya decisión es anterior en el sentido de que determina la acción de los que lo siguen. En ese sentido especial, la decisión es un arqué, o comienzo de la acción, y esto tiene ramificaciones más amplias justamente para la noción total de primer principio. Por lo tanto, hay elementos explorables también, y me parecen necesariamente explorables, en esa arqueología que incluso desbordan la teología cristiana o la teología del judaísmo helenístico tardío. Por lo tanto, termino identificando las conclusiones de este breve pasaje, digamos, de este raconto que he hecho, tanto en el sentido histórico como sistemático, según diría Schmitt. Me parece entonces interesante pensar la necesaria imbricación o copertenencia lógica en este dispositivo entre decisionismo y teología política. Segundo, entender el despliegue histórico de esta copertenencia sobre fuentes precisas, en este caso la doctrina jurídico-metafísica de la teología cristiana, tardoantigua y medieval, con sus raíces en el judaísmo helenístico. En tercer lugar, la hipótesis de que la teología política cristiana no solo se constituye como un corpus jurídico, sino que es eminentemente política, también por realizarse como una ontología de lo existente, que piensa el poder como un dispositivo que cuenta con un fundamentum in re.
Finalmente, la doctrina del arqué como voluntad y mandato desborda la teología cristiana y encuentra también antecedentes en el mundo clásico. La teología de los antiguos, por lo tanto, también debe considerarse y no puede divorciarse la arqueología del arqué de la ontología del quod est. Muchas gracias. Sigue Francisco Neistat. Francisco es licenciado en filosofía por la Universidad de París 1 Sorbona, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, titular de la materia de filosofía de la carrera de ciencia política, investigador del CONICET, y entre sus publicaciones se cuentan la coautoría de Pensar la Política Hoy, 30 años de democracia, y el recientemente salido Ráfagas de Dirección Múltiple, abordajes de Walter Benjamin. El texto que va a presentar se titula Teología y secularización en Schmitt y Benjamin. Bueno, gracias Luciano por el honor de esta invitación, y quiero pedir disculpas a los organizadores porque solo he podido participar a partir de esta mesa. De hecho, ayer estábamos con finales y bueno, el fin del semestre es complicado. También les pido disculpas a la mesa de Díaz que me presidió de no haber podido estar. ¿Qué me precedió? No sé. Bueno, también quería partir de algo que señaló Fabián, que me parece sumamente interesante, digamos, que es este momento particular catastrófico en torno a los acontecimientos de París de la semana pasada, que invitan efectivamente y nos interpelan, digamos, a, tanto como filósofos de la política o como cientistas políticos, a pensar el momento presente. Y creo que esto tiene una, nos deja cada vez con una sensación doble, una sensación de déjà vu en una serie que se inaugura desde el comienzo del siglo XXI, digamos el 11 de septiembre, que incluso inscribe su secuencia con unos números que aparecen como serie, 3 y así sucesivamente, una serie que se va, que marca a su vez, sin embargo, un aspecto cada vez más dramático y catastrófico. Es decir, en la sensación de déjà vu y de repetición de la serie, hay algo como ese efecto de terror de la película de Hitchcock, Los Pájaros, donde cada vez pareciera que la tragedia es más honda, más catastrófica, y sin embargo nunca llega a ser lo suficientemente catastrófica como para poner un término, sino que cada vuelta lo que viene es peor, como en las películas de terror. Y creo que en esta nueva secuencia la novedad es que ahora ya no estamos simplemente frente a algo que se reivindica organización terrorista, que era lo que habíamos conocido hasta ahora, sino un estado terrorista, que es Daesh, ¿no? Y creo que es una novedad para pensar. Por mi parte, en algunas reflexiones en torno al 11 de septiembre me había parecido destacar una relación con el barroco, en el punto en que efectivamente ahí tomo algo que dijo el primer ponente, Borovinsky, en torno a que en la posmodernidad no todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Habría también, digamos, algo, datos duros en esto que podemos llamar hipermodernidad o posmodernidad, y en este sentido me parece que hay una inflexión, una cierta inflexión barroca de la posmodernidad. Es decir, el ciclo de catástrofes que se empezaron a avistar desde el 2001, tanto en el plano del terror, del terrorismo global, una nueva forma de terrorismo que no parece tener nunca fin, sino que parece agravarse cada vuelta en este aspecto de serialidad con el que se inscribe en el tiempo, y por otra parte también las crisis económicas, financieras, que tienen también ese aspecto serial parecido al de las hordas de los pájaros, parecieran marcar una cierta inflexión barroca de una posmodernidad que se anunciaba hasta entonces como algo lúdico, digamos, y más aéreo o etéreo. Sería interesante, por ende, poder pensar ese puente entre la hipermodernidad y el barroco. Justamente yo voy a arrancar en torno a la relación entre Schmitt y Benjamin, hablando justamente del barroco,
que como se sabe es un primer punto de cruzamiento entre Benjamin y Schmitt, porque es en torno al envío por Benjamin del libro, del volumen del Trauerspielbuch, digamos libro del 25, sobre el origen del drama barroco alemán, que Walter Benjamin escribe una carta en 1930 a Carl Schmitt, una carta muy breve donde simplemente le señalaba que le enviaba el libro y le agradecía ciertas categorías en el plano de la teoría del arte, que le habían, en el plano de la teoría del Estado, que le habían permitido a él analizar aspectos de la soberanía en el plano de la teoría del teatro del siglo XVII. Por ende, el barroco está en el origen de una relación que es harto compleja y problemática, de la que quiero hablar ahora. Y para hacerlo, me voy a apoyar primeramente en un texto muy conocido de Agamben, Stato di Eccezione, del 2003, que apareció aquí publicado 2 años más tarde por Adrián Hidalgo, cuyo capítulo cuarto se titula precisamente Gigantomaquía en torno a un voto, Gigantomaquía en torno a un vacío, y es el capítulo en el que Agamben analiza la secuencia o la saga, lo que él llama, digamos, la saga exotérica y esotérica de la relación entre Benjamin y Schmitt, aludiendo no solo al barroco, sino a otros episodios de los que voy a hablar ahora. Por una parte, reconstruyendo el argumento de Agamben, pero también tomando distancia. Entonces, Agamben, en primer lugar, encuadra la relación entre Benjamin y Schmitt en torno a esta idea de gigantomaquía. Gigantomaquía en torno a un voto. Y no esconde la inherencia de este término, gigantomaquía, la inherencia heideggeriana de este término, que remite directamente a el epígrafe de Heidegger en Zeit und Zeit, que hace preceder Zeit und Zeit justamente de una mención, una citación al sofista de Platón, que se titula justamente Gigantomaquía perites usias. Es decir, gigantomaquía en torno a la usía, digamos, ¿no?, a la sustancia. A esa gigantomaquía alude Heidegger. Gigantomaquía en griego significa combate de titanes o combate de gigantes. Aludía Heidegger en Zeit und Zeit. Gigantomaquía remitía, como lo recuerda Agamben, a estos gigantes que eran, por una parte, los hijos de la tierra y los amigos de las ideas, como lo recuerda el propio Platón en su diálogo El Sofista, 246a. Heidegger reconduce desde el primer párrafo de Ser y Tiempo el tema de la gigantomaquía periste sucia por la senda de la diferencia ontológica entre el ser y el ente, imprimiendo un giro que Agamben pretende aprovechar para su propio texto en torno a la gigantomaquía entre Benjamin y Schmitt. Lo que señalaba, digamos, en el epígrafe Heidegger, lo que citaba es lo siguiente, cito: porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados, eso es Platón quien habla, desde hace mucho tiempo, con lo que queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Eso es Sofista 244a, citado por Heidegger desde la página 1 de Ser y Tiempo. La gigantomaquía que subyace a la usía es en verdad para Agamben el duelo en torno al abismo que separa el ser del ente y que gira por ende en torno a la imposibilidad de reducir el ser a un predicado lógico en la malla del logos. Y del mismo modo que el logos exhibe en esta gigantomaquía su punto ciego, dejando escapar al ser que se le sustrae, para Agamben es el derecho moderno que exhibe su punto ciego en el abismo que lo separa de la excepción y de la violencia. La lucha en torno a la interpretación del ser, que define desde un inicio para Heidegger la metafísica occidental, se ha vuelto así en el texto de Agamben una lucha en torno a la interpretación del punto ciego del derecho, que define la comprensión moderna de la relación entre la norma y la excepción. Entretanto, los gigantes, los titanes, no serán ya los hijos de la tierra y los amigos de las ideas,
como en Platón, sino Walter Benjamin y Carl Schmitt. Y es el vacío del derecho, y el lugar de este vacío en relación a la soberanía que salta ahora al primer plano. En efecto, tanto Benjamin como Schmitt reconocen desde 1921 y 1922 respectivamente la incompletitud de la norma y del derecho que choca contra la pura excepción. Pero mientras que el filósofo berlinés Walter Benjamin sitúa la excepción por fuera del derecho, y este es el texto del 21, hacia una crítica de la violencia, en el exceso que lo que él llama la violencia pura o violencia divina, Reine o Gottlieb Gewalt opone desde afuera a la violencia del derecho considerada como violencia mítica, mítiche, Carl Schmitt por su parte define la excepción como la prerrogativa constitutiva de la soberanía moderna, que según Schmitt da sustento a la idea misma de derecho, pero desde dentro de la soberanía. Y esto es lo que aparece en el texto que citaron recién de la teología política. La cita fue en torno a los conceptos de la moderna ciencia política como conceptos teológicos secularizados. Hay también aquí justamente la definición en este texto de la soberano como quien decide del estado de excepción. Der über Ausnahmezustand entscheidet, ese término entscheidet del que habló recién Fabián. Y entonces Schmitt en el 22 define en realidad la excepción desde dentro de la soberanía, absorbiéndola por el soberano. Entonces tenemos ahí un primer contrapunto que Agamben relaciona como siendo parte de lo que él llama la historia esotérica, o sea, la historia secreta de la relación entre Carl Schmitt y Walter Benjamin. Secreta porque dice no forma parte de los cruces oficiales que arrancan con la carta del 30. Esto ya estaría ocurriendo en 1921-1922. La prueba que señala sostener el argumento de Agamben, que Agamben, digamos, evoca, es que la publicación del texto hacia una crítica a la violencia pertenece al archivo de Max Weber, ¿no es cierto? El archivo de ciencia social y política social, el famoso archivo que Weber dirigía con Sombart. Ya estaba muerto Weber cuando Benjamin publica su texto, lo había heredado Lederer, pero lo cierto es que ese archivo era claramente seguido por Carl Schmitt, según Agamben, tanto que el mismo Schmitt va a publicar el concepto de lo político en el mismo archivo. Entonces, la hipótesis de Agamben es que no le escapó a Carl Schmitt el texto de Benjamin del 21, de donde infiere que toda la teología política, en realidad, de Schmitt, es una respuesta a ese texto del joven Benjamin del 21, hacia una crítica de la violencia, en el que simplemente la operación de Agamben es tomar la excepción que Benjamin había puesto por fuera del derecho, reabsorberla, digamos, adentro de la soberanía como una prerrogativa del soberano. Por ende, estas serían, digamos, las etapas de la gigantomaquía, lo voy a mencionar, digamos, las etapas estarían definidas para Agamben por un dossier exotérico y otro esotérico. El primero está constituido por los materiales que según Agamben los estudiosos de esta relación conocen bien, las referencias de Benjamin a Carl Schmitt en las páginas 14, 16 y 17 de la teoría de la soberanía del Trauerspielbuch, la carta de Benjamin del 9 de diciembre del 30 a Carl Schmitt, que curiosamente no editan originalmente Adorno y Scholem, es decir, los herederos, digamos, los albaceas de la obra, no editan esa carta de Benjamin a Schmitt, sino que la ocultan, recién se va a editar en la década del 80 por Tiedemann. Y por otra parte, las referencias de Carl Schmitt al Trauerspielbuch, que es un homenaje póstumo en realidad en el 56, en el texto Hamlet o Hécuba, donde Schmitt, desde el prólogo mismo a ese texto, reconoce en Benjamin a uno de los tres principales comentadores del Hamlet de Shakespeare, de los más importantes, junto a un inglés y un alemán. Y por otra parte agrega un epílogo, Hamlet o Hécuba, justamente al análisis
del Trauerspielbuch. Por último, la última pieza, digamos, de esta historia esotérica o conocida es la tesis 8 sobre el concepto de historia de Benjamin, donde Benjamin critica la noción de estado de excepción de Schmitt, diciendo que esa noción de estado de excepción en realidad corresponde a la regla y que ahora se trataría en verdad de producir el estado de excepción. Ahora bien, la parte esotérica, es decir, la parte secreta justamente, estaría compuesta por esta otra pieza, es decir, por un diálogo que Agamben sospecha entre la teología política, por una parte, y el texto de Benjamin hacia una crítica de la violencia, basándose en el hecho, como les mencioné recién, que ese texto de Benjamin aparece en el Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, que fundaron Weber y Sombart, y que dirigía entonces Lederer. Bien, esa sería, digamos, la saga. Vamos entonces ahora a mencionar, no tenemos mucho tiempo, digamos, para reconstruir enteramente esto, pero voy a mencionar algunos puntos críticos, digamos, en torno a esto. El primero, digamos, es la carta, ¿no? La carta de, como les decía, la carta de Benjamin a Carl Schmitt. Es bastante curioso filológicamente que esa carta haya sido ocultada por los albaceas. En realidad, en la primera edición de la correspondencia no se la llama edición completa de la correspondencia, ha sido la defensa, digamos, tanto de Adorno como de Scholem, sino que se trata de una selección de cartas. Ahora, francamente, una selección de cartas, ¿cómo ocultar algo tan significativo como una carta de Benjamin a Schmitt? ¿En qué selección podría uno pensar, digamos, que puede llegarse a no publicar esa carta? Ahí Taube, que se mencionó recién, señalaba que de haberse publicado esa carta hubiese dinamitado en el momento, digamos, lo que quedaba de la órbita cultural de la República de Weimar, porque se tenía allí, digamos, a quien Brecht mencionó la primer gran víctima del fascismo alemán, escribiendo una carta al principal jurisconsulto nazi. Aunque en realidad hay que decir en rigor que en el 30 todavía Schmitt no estaba afiliado al partido nazi, pero le faltaba poquito. Bien, bueno, ¿qué dice esta carta? Bueno, yo le señalé recién, en esa carta, digamos, Benjamin le anuncia que está enviando con un profesor llamado Salomon el libro del Trauerspiel, y le señala que él va a reconocer en ese libro, inmediatamente en el capítulo llamado Teoría de la Soberanía, los conceptos él mismo había empleado en la teoría del Estado, y que Benjamin le agradece esos conceptos porque le han servido mucho para desarrollar su propia teoría de la soberanía en el teatro barroco. Ahora, entonces, Benjamin nos libra, digamos, aquí una pista importante para comprender la relación de su Trauerspiel con la teología política schmittiana, ¿no? Mencionando así que prima facie su doctrina del Trauerspiel es deudora de Schmitt, y señalando que él ha tomado entonces sus conceptos para la teoría de la soberanía del siglo XVII, que ha tomado métodos y elementos que pertenecen a la gramática y a la doctrina de la soberanía de Schmitt, yendo hacia una analogía entre el procedimiento de Schmitt en su teoría del Estado y la suya propia en la filosofía del arte barroco. Y la doctrina de Schmitt, de la que Benjamin se declara aquí deudor, es la doctrina contenida en la teología política y también secundariamente en Dictadura, cuyo título completo precisamente reza Politische Theologie, vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Es la figura del príncipe en la era barroca que en Benjamin se encontraría prima facie impregnada de los rasgos y del marco de pensamiento de Schmitt. Sin embargo, lo que Benjamin se cuida muy bien de señalar en su carta es que en su Trauerspiel él se separa sensiblemente de la doctrina de Schmitt, cosa que por otra parte Agamben reconoce al pasar. Aun cuando opere en parte dentro de un lenguaje schmittiano, definido por la terminología del estado de excepción, Ausnahmezustand, y de la decisión, Entscheidung, aunque mediado de manera fundamental por el vocabulario de su teoría del drama barroco, que es portador de las nociones de intriga, complot, exclusión, Ausschließen y catástrofe. Entonces, permítanos brevemente, digamos, recordar los puntos nodales de la concepción schmittiana de la soberanía tal como aparecen
en la teoría política, ¿no? Entonces la frase era: soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Esta definición es la única que se ajusta, dice Schmitt, al concepto de la soberanía como concepto límite. Decimos concepto límite, sigue Schmitt, no porque el concepto sea confuso, como ocurre en la impura terminología popular, sino porque pertenece a la órbita más extrema. Schmitt, como es sabido, marca radicalmente su diferencia con la doctrina de Hans Kelsen, quien deriva el derecho de la norma general a partir de una doctrina neocantiana del derecho, que hace de este último una realidad normativamente autónoma de la decisión política y perfectamente autosuficiente. Para Schmitt, por el contrario, el derecho deriva su realidad última de una decisión, no de una norma. Es aquí donde la doctrina del derecho es dependiente para Schmitt de la doctrina de la soberanía y esta última de la teología política, ya que para Schmitt el príncipe soberano se encuentra con relación al Estado en la misma posición que Dios en relación con el mundo. Esto es lo que dice la fórmula de la soberanía, ya que el estado de excepción no es en Schmitt el equivalente de un estado de emergencia o de un mero peligro fáctico susceptible de amenazar la paz interior, sino una prerrogativa existencial fundamental del soberano frente a una situación juzgada como situación límite, por cuanto vendría a conmover las raíces mismas del estado de derecho. La soberanía es la capacidad de decidir del estado de excepción y eso implica dos momentos: el juicio soberano de la situación extrema, la decisión soberana de la suspensión de la ley. Al decidir así del estado de excepción, el soberano determina efectivamente los límites del Estado y es este acto de delimitación que constituye para Schmitt la soberanía política. La decisión soberana marca así la relación del orden en general con lo que resulta heterogéneo. Al retirarse Dios de la tierra con la secularización de la política, el príncipe queda desnudo y expuesto ante la amenaza de aquello que es ajeno, heterogéneo e inconmensurable al orden civil, es decir, la amenaza de la exterioridad. Pero el soberano resuelve en Schmitt el vacío dejado por Dios mediante un acto puro y extremo que es semejante al acto de la creación divina como tal, salvo que en Schmitt se trata de una interrupción. Por ende, la trascendencia que se retira con el repliegue de Dios se reencarna o es reencarnada por el soberano mediante un acto extremo. Aunque esta interrupción no sea predictible, no se trata de un acto caprichoso, ya que resulta necesario para preservar al Estado como condición, a su vez, de todo orden y de toda ley posible. Pero la justificación no puede jamás ser dada ex ante, es siempre ex post que puede justificarse la razonabilidad de la decisión extrema y soberana. Por ende, el Estado se constituye en Schmitt sobre la base de una decisión que es primera e independiente de toda consideración sobre el derecho de la decisión. El carácter no legal o alegal del estatus del soberano y de su decisión extrema se identifica y se justifica solamente en la medida en que provee las condiciones para la reapropiación de la excepción por la norma posterior. De este modo, el Estado tiene siempre la última palabra en la teoría de la soberanía schmittiana. La relación de esta concepción schmittiana de la soberanía y de la teología política aparece así claramente bajo dos aspectos. Desde un punto de vista genético, Schmitt muestra desde el capítulo 3, titulado precisamente Teología Política, que la relación del soberano con la trascendencia es fundamento de una identidad entre política y teología. El soberano trasciende al Estado como Dios trasciende al mundo. Desde un punto de vista histórico, Schmitt muestra, sin embargo, que desde el siglo XIX la secularización se tradujo en una inmanentización de la trascendencia, de modo tal que los gobernantes se identificaron a los gobernados y el Estado al orden legal mediante el principio de la soberanía de la ley. Bueno, no es posible desplegar más allá de este breve y grotesco resumen la lógica schmittiana de la inmanentización, tal como la encontramos desarrollado a lo largo de la teoría política, de la teología política, donde Schmitt establece cómo esta inmanentización se vuelve de hecho una máquina que vacía lo político, al sustraerle el sentido trascendente de donde, según Schmitt, lo político extraía su vitalidad específica. Lo que nos importa ahora, en cambio, es volver a Benjamin y mostrar en qué su Trauerspiel, aún operando parcialmente en el lenguaje de Schmitt, se demarca decisivamente de la teoría del jurista alemán. Si el vocabulario con el que Benjamin en el Trauerspiel evalúa la tensión en torno a la soberanía es tomado de Schmitt, a saber, las nociones de soberano, estado de excepción, decisión extrema, una aproximación más circunspecta, sin embargo, permite determinar, contra la expectativa que podríamos haber forjado a partir de la carta de Benjamin a Schmitt referida más arriba, que Benjamin se separa decisivamente de Schmitt. Si en efecto Benjamin acompaña a Schmitt en el hecho de ver la soberanía intrínsecamente ligada a la noción del estado de excepción, nos dice sin embargo que el barroco, a diferencia del concepto moderno de soberanía en el que se baña
La doctrina de Schmitt hace de la función más importante del soberano la de excluir, auszuschließen, no la de sancionar el estado de excepción. Wenn der moderne Souveränitätsbegriff aus einer höchste fürstliche Exekutivgewalt hinausläuft, entwickelt der barocke Sieg aus einer Diskussion des Ausnahmesuchtens und Macht zur wichtigen Funktion der Fürsten, den auszuschließen, o sea, excluir el estado de excepción, evacuar, prevenir. Para comprender este auszuschließen, con el que Benjamin singulariza el concepto barroco de soberanía, es necesario tener presente la noción de catástrofe, tan central en el Trauerspiel como ulteriormente en las tesis sobre el concepto de historia en 1940. Pues para Benjamin la idea de catástrofe, que es hija de todo el énfasis propio del barroco en el más acá, se presenta en el marco de la tensión extrema de la trascendencia que ha quedado despojada por una adhesión al mundo que hace que el hombre barroco se sienta arrastrado con él, cito, a una catarata. Der religiöse Mensch der Barock hält an der Welt so fest, weil mit ihr sich einen Katarakt entgegentreiben fühlt. Esta naturalización que ha despojado el mundo barroco de escatología, es decir, keine barocke escatología, y esto es todo un problema en Agamben que no voy a analizar acá. Agamben señala que esta frase es una frase trunca de los editores Tiedemann y Schweppenhäuser. Yo sostengo lo contrario en otro artículo, precisamente en el que está en ese libro, pero no podemos entrar ahora acá. Esta naturalización que ha despojado el mundo barroco de escatología deja el más acá librado a sí mismo. No hay ahora ningún mecanismo mediante el cual las cosas sean reunidas, redimidas y exaltadas antes de ser libradas a su fin natural. Por ende, el barroco conduce las cosas en su violencia a la luz del día. El barroco arroja la trascendencia como limitación de la inmanencia y lo hace vaciando la trascendencia de todo contenido representable. Pero para Benjamin, bien lejos de lograr evacuar la trascendencia, apenas logra investir un nuevo poder, el vacío, el otro absoluto, la muerte, que no es representable ni localizable, sino siempre fuera, siempre más allá. Esta alteridad radical no puede ya aparecer como trascendente, sino como catástrofe, caída, abismo. El modo de su aparición será por excelencia el de la alegoría. Desde este punto de vista, la función del soberano de excluir a Auszuschließen en el estado de excepción aparece como la función del barroco de excluir la catástrofe, es decir, de excluir la trascendencia en cuanto a alteridad y exterioridad abismal. Por ende, el barroco se presenta en el Trauerspiel de Benjamin en un cuadro general definido por una ontología negativa, época de disolución, sin escatología, donde el hombre queda librado a la desolación y deslocación de un mundo que ha perdido toda orientación histórica en los términos de la teodicea que le había precedido. Es frente a esta situación que se clarifica la figura de la exclusión del estado de excepción que Benjamin contrapone como función que el barroco asigna al príncipe. Este príncipe, en efecto, es un príncipe incapaz, tiene la función de excluir el estado de excepción, pero contrariamente al soberano schmittiano, se revela completamente un fejig, es incapaz de hacerlo. Y lo que lo define no es la decisión, sino la vacilación, que es lo que hace precisamente la idiosincrasia del soberano barroco o de la soberanía barroca. Crisis permanente y vacilación del príncipe en un estado de oscilación que lo hace pasar del martirio de los príncipes a la intriga o el complot, que sería la figura, digamos, del príncipe corrupto, que es lo que define esa tensión del teatro del barroco. Para Benjamin, por consiguiente, se trata de una doble negación fallida, de una doble negación paradójica, en que la exclusión de lo otro, la negación de lo que es negación, no da como resultado la restauración del orden inmanente, sino la perpetuación de la situación excepcional como regla e irreductible inestabilidad ontológica de la era barroca. Dialéctica paradójica herética, ya que el soberano barroco no logra su función de prevenir a Auszuschließen en la situación excepcional, sino que, por el contrario, se encuentra ontológicamente inmerso en ella, sin poder en modo alguno evacuarla, un poco como nuestros soberanos hoy en día, frente a la catástrofe. Contrariamente al soberano de Schmitt, el príncipe barroco fracasa, por ende, aquí sistemáticamente. Siendo un hombre y no Dios, siendo criatural, no logra tomar la decisión extrema. Lo que lo define no es por ende la decisión, sino la vacilación, la incapacidad de resolución. Entschlussunfähigkeit, o sea, capacidad, incapacidad.
incapacidad de resolución. De hecho, la secularización barroca, la misma que hace que los príncipes se independicen de la iglesia, es un arma de doble filo, ya que por elevado que fuera el poder del príncipe sobre los hombres, el príncipe sigue siendo un hombre, diferente por ende de Dios. Gobierna sobre las criaturas, pero es al mismo tiempo una criatura. A diferencia de Schmitt, quien marca una identidad de carácter teológico-político entre Dios y el soberano, lo que sobresale en Benjamin es un abismo inconmensurable. En Schmitt el soberano trasciende al Estado, como Dios al mundo. Para Benjamin, en cambio, el soberano carece de constelación, no sabe a dónde dirigirse. El estado de excepción se ha vuelto la regla, una idea que aparecerá también en la tesis 8 sobre el concepto de historia. Desde este punto de vista, lo que estructura el drama barroco no es solamente el príncipe, sino también el intrigante, el bufón y el tirano, a través de la figura de las intrigas de palacio y de los complots que son característicos de una era en que la falta de apoyatura trascendente se ha vuelto existencialmente desgarradora. Bueno, yo con esto termino el barroco, las relaciones o afinidades selectivas con ciertas catástrofes que atraviesan nuestra posmodernidad y dan de suyo. Me hubiera gustado desarrollar la tesis 8, que era el otro punto que Agamben señalaba como locus de esta saga, pero allí ya Benjamin, digamos, habla de una producción del estado de excepción, no ya aquella, digamos, que lo define desde la soberanía, sino de nosotros debemos procurar como tarea, Aufgabe, ese estado de excepción, y eso nos lleva a preguntarnos si no hay una diferencia entre la época que para Benjamin hereda la gesta revolucionaria del siglo XIX y la época del barroco. Es decir, ¿podemos seguir llamando barroca, de acuerdo a Benjamin, una contemporaneidad que ha sido atravesada por algo que en el barroco no está, que es la redención, que en Benjamin es muy importante? Es decir, la idea de redención atraviesa precisamente toda la tesis del concepto de historia a través de la figura del mesianismo y del tiempo mesiánico, y el tiempo barroco, en cambio, aparece como un tiempo desolado en el que no hay figura de redención. Es lo que el propio Agamben llama, aún como escatológico, una escatología bianca, en realidad sin la figura de la salvación. Entonces eso nos llevaría a preguntarnos si la época contemporánea está solo marcada por la catástrofe y la incapacidad del soberano, o si también recibe otra herencia, la herencia revolucionaria, que marcaría en el horizonte y en la temporalidad de lo contemporáneo un tiempo mesiánico que lo hace diferente de este tiempo o de esta temporalidad barroca asignada por la sola catástrofe y por la incapacidad de la política a removerla, ¿no? Dejo eso, digamos, como pregunta abierta para el debate. Cierra la mesa la exposición de Emanuel Taub, Tierra y Mar, la reflexión sobre la cuestión bíblica en Schmitt. Emanuel es magíster en diversidad cultural por la Universidad de 3 de Febrero, doctor en ciencias sociales por la UBA, investigador del CONICET y, entre otras publicaciones, compilador de dos obras de publicación reciente, Pensamiento Judío Contemporáneo y Atenas y Jerusalén, Perspectivas, Itinerarios, Debates. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a los organizadores, Luciano, Ricardo, y a todos los que hacen esto posible, a Agustín, y también a todos los que están presentes ya a esta hora y con este día horroroso y catastrófico. Bueno, voy a leer así después, tenemos un ratito para charlar. ¿Quién guía la historia? Esta es la pregunta que plantea Carl Schmitt a lo largo de este pequeño, bello y denso libro que es Tierra y Mar. ¿Quién guía la historia? Se pregunta y nos indica en la nota final del libro que sus reflexiones fueron el intento de desarrollar el parágrafo 247 del principio de la filosofía del derecho de Hegel. Nada mejor para un alemán que otro alemán, podríamos decir. ¿Qué dice Hegel en este párrafo que llevó a Schmitt a preguntarse lo mismo? O tal vez a extenderse a lo largo de las páginas para responderle. Cito el parágrafo de Hegel. Así como la tierra, el suelo firme, es la condición para el principio de la vida familiar, así el mar es la condición para la industria, el elemento vivificante que lo impulsa hacia el exterior. El tráfico comercial se revela como el mayor medio de civilización y el comercio encuentra su significado histórico mundial. Si se quiere ver qué medio de cultura hay en el contacto con el mar, bastará con comparar la relación que han tenido con él las naciones que en las que ha florecido la industria
y aquellas que se han alejado de la navegación y, como los egipcios y los hindúes, se han hundido en la apatía, en la más terrible e ignominiosa superstición. Se verá cómo toda nación grande y pujante tiende hacia el mar, dice Hegel. La tierra, según Hegel, representa la familia. Más aún, la tierra como familia es el origen de la vida humana, de la civilización, de la comunidad y del Estado. El mar no. El mar o lo líquido, y ya Hegel y Schmitt parecieran anticiparte a los planteos de Bauman, es lo que está en el suelo de la industria y con ello del capitalismo. ¿Qué dice Schmitt? Según él, el hombre es un ser terrestre, un ser que pisa la tierra, se sostiene, camina y se mueve sobre la tierra firme. Ella es el punto de partida y de apoyo. Ella determina sus perspectivas, sus impresiones y su manera de ver el mundo. Como está escrito en el primer libro de la Biblia, el Génesis, Dios denominó el suelo seco tierra y a la concentración de aguas la llamó mar, y vio Dios que era bueno. Y de esta forma el texto relata la construcción del espacio en donde la historia del mundo y el hombre tienen su origen. Dios le dio el mundo al hombre en heredad y dominio, sobre la tierra y el mar, como se establece en el Génesis 1:28. Y Elohim y Dios le dijo, los bendijo al hombre y a la mujer, y les dijo: sean fértiles y multiplíquense, llenen la tierra y conquístenla y ejerzan dominio sobre los peces del mar, los animales del cielo y todas las criaturas vivientes que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, como escribe Schmitt, el hombre tomará el mundo desde la tierra, por ello la mirada del hombre está marcada por la tierra y desde allí se dirige hacia el resto de la existencia construyendo su propia historia. Schmitt dirá, leyendo también atentamente el pasaje hegeliano, que la historia universal es la historia de la lucha entre las potencias marítimas con las terrestres y de las terrestres contra las marítimas. Y Schmitt encuentra representados los elementos de la tierra y el mar en dos grandes bestias de la mitología judeocristiana, el Leviatán y el Behemoth. Sin embargo, como estas figuras, Schmitt también hace referencia a un elemento que luego de citarlo irá quedando marginado a lo largo del libro. Me refiero al libro de Job. Tal vez, si por un instante lo traemos nuevamente, podremos resignificar algunas cuestiones. Más allá del Leviatán y el Behemoth, Job representa, como bien lo señalan los exégetas, una antítesis del Génesis en donde tomando cada uno de los elementos del libro de la creación pueden reconocerse sus contrarios en boca de Job. Como bien explica Julio Trebollé en su análisis, Job subvierte y desconstruye tanto la creación como la historia de salvación, convertida en una condena, y por este camino, el Leviatán, el Behemoth, Rahab, así como otros monstruos marinos o terrestres, representan el caos primordial que todavía amenaza la vida y el orden de la naturaleza. Job recorre las páginas de tierra y mar, no solo porque allí aparecen las bestias marinas y terrestres, sino también porque es él a quien Dios le pregunta sobre el mar, la tierra o el sol, como aquello que es demasiado grande para el hombre, mostrándole su incapacidad para extenderse más allá de esos límites. Dice Job, o en el libro de Job: entonces respondió Dios a Job desde la tempestad: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber si conoces la sabiduría. ¿Quién encerró con doble puerta el mar al interrumpir impetuoso del seno materno cuando yo le di a las nubes por canastillas, nubarrones por pañales, estableciendo un límite, poniendo cerrojos y puertas? ¿Te has sumergido hasta los sontanares del mar? ¿Has caminado por el secreto del océano? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Las puertas de las sombras has visto? ¿Investigaste la anchura de la tierra? El diálogo entre Job y Dios es, por un lado, también una reordenación de las normativas divinas y sus diferencias con las humanas, y por otro lado, de las dimensiones y los límites de la humanidad del hombre. Ahora bien, continuando con Job, Schmitt recuperará a los monstruos para simbolizar los elementos de la tierra y el mar, así lo escribe. Según las interpretaciones medievales de los llamados cabalistas, la historia universal, dice Schmitt, es una pugna entre la poderosa ballena, el Leviatán, y un no menos poderoso animal terrestre, el Behemoth, al que representan como un toro o un elefante. Como bien lo indica Schmitt, retomando la tradición bíblica, la bestia que representa la tierra es el Behemoth, mientras que el Leviatán representa la furia o la fuerza o la furia marina. Pero aventuremos ahora una primera conclusión.
Tierra y mar son bestias, animales mitológicos sobre los que se posa el hombre y la lógica de su mundo. Ambas bestias, el Leviatán y el Behemoth, también representan la lógica amigo-enemigo y además, pareciera decir Schmitt en un principio, que su destino es morir. Schmitt lo señala luego de explicar la lucha entre ambas bestias cuando escribe que así se dan recíprocamente muerte las dos potencias en lucha. Sin embargo, si afinamos aún más la lectura, descubrimos que la solución no puede ser la destrucción de las bestias, ya que representaría la destrucción del mundo y su lógica de existencia. Es ahí entonces donde necesariamente debemos introducir la lectura schmittiana de la misteriosa figura paulina del Catejón, que aparece pronunciada en Tierra y Mar, como también en su libro gemelo, El Gnomos de la Tierra. Es justamente en El Gnomos de la Tierra donde Schmitt señala que la principal característica del Catejón es su función de retener, y que se vincula a una institución política y religiosa, y en ese caso preciso, al imperio medieval cristiano. Para el jurista alemán, el retraso del reino coincide con un poder que se adhiere al poder soberano del imperio cristiano. De esta manera, a través de la figura del Catejón, se retuvo el fin de los tiempos. Schmitt entiende la figura paulina emparentada al imperio cristiano porque ésta fue capaz de detener la aparición del anticristo y el fin del león presente. Lo que debe caracterizar al imperio cristiano es su caducidad, su conocimiento de su propio final, al mismo tiempo que actúa y retiene una fuerza histórica. Es la unión entre el imperio cristiano y el reino territorial el que se consagra en la realización del Catejón, o sea, al sentido de freno a la venida de la escatología concreta al tiempo del final. La fuerza catejónica del imperio cristiano es algo que se añade, un encargo que procede de una fuerza completamente distinta de la dignidad del reino, escribe Schmitt. En 1950, Schmitt publica un artículo llamado Tres posibilidades para una imagen cristiana de la historia, en donde trata el problema de la conciliación como la alianza escatológica con la conciencia histórica. Esta conciliación, según Schmitt, ha sido casi siempre negada, parece inconciliable con la idea de un tiempo cíclico y la de un tiempo histórico. Sin embargo, existe la posibilidad de un puente, dice el autor, que en el imperio medieval aparece repetidas veces ejemplificada. Dice, el puente consiste en la idea de una fuerza que retiene el fin y derrota al malvado, es el Catejón. Schmitt intenta señalar que en su núcleo esencial el cristianismo es un evento histórico único. Y es así que la fuerza histórica originaria de la figura del Catejón queda todavía invariada y es la única condición para superar la parálisis escatológica de lo contenido inevitable, dice Schmitt. Sin embargo, el Catejón no solo es una institución política religiosa o un puente que cumple la misma función que retrasa o retiene el final, sino que también puede ser, como muchos lo saben, sí, y acá tenemos la posibilidad del trabajo fundamental de Fabián Ludueña en su libro La comunidad de los espectros, representada en la figura de un hombre. En Tierra y Mar, la fuerza que retarda está puesta en Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1576 y 1612, momento en el que, según Schmitt, los elementos tierra y mar se vuelven actores de las guerras de religiones, especialmente en la contienda mundial, dice, entre catolicismo y protestantismo. Pero Schmitt recorre estas guerras de la religión a través de las representaciones teatrales de los reyes. Es así en donde remarca la historia de este personaje que, según él, poco recuerda el pueblo alemán, pero que fuera representado por el gran dramaturgo Franz Grillparzer. Según Schmitt, el acierto del dramaturgo fue colocar al emperador como un punto central de una tragedia llamada la lucha fratricida en la casa de Habsburgo, ya que, cito a Schmitt, la problemática y la fuerza tanto de la obra de Grillparzer como de su héroe estriban precisamente en que Rodolfo II no fue un héroe activo, sino que se limitó a retrasar, a contener, tenía algo de Catejón. En un sentido amplio, entonces, el Catejón no es solo lo que detiene la segunda parucía de Jesús Mesías y la instauración del reino de Dios, sino también el que retrasa el fin de la historia o detiene la instauración de un orden divino sobre uno mundano. Desde esta mirada, podemos decir que así como puede ser personificado en una institución o una fuerza, también puede estar en la figura de un hombre. En este sentido, es posible pensar en una antropomorfización del Catejón como símbolo del retraso, pero también, como ha explicado Fabián Ludueña, de transformación de una realidad política por otro, de una crítica y resistencia a un poder divino. Por eso, Job
esta es mi propuesta, debe ser pensado como el primer catejón de la tradición judeocristiana, como también lo será Rodolfo II o el propio Carl Schmitt. Como escribe Fabián Ludueña, Schmitt llegó a considerarse él mismo el catejón, es decir, aquel que sostenía desesperadamente la existencia del orden jurídico sin ser él mismo el poder soberano. Digamos, recordemos que su resistencia y espera hacen de él un resistente esperanzado, y que el conflicto de Job, el del sufrimiento humano frente a la justicia divina, tiene una vertiente sapiencial y otra apocalíptica. La primera centrada en la tragedia personal del caído en el dolor y la miseria, y la segunda volcada hacia la tragedia colectiva de unas persecuciones sin otra salida que un cambio de situación apocalíptico. Job sabe de su finitud y ante el destino manifiesto y la conciencia sobre ello, se para frente a Dios. Se erige como acusador de Dios, exigiéndole justicia para su causa. Job es paradigma de una forma de resistencia terrenal. Pero aún hay más, porque Schmitt convoca cual síntesis dialéctica una tercera bestia, la del aire, la que representa la revolución espacial, pero también el elemento del fuego. Me refiero al grifo, también llamado el pájaro cis, que toda la cuestión terminológica en hebreo del cis es muy interesante, quedará para otro momento, o Bar-Jujne, y que aparece mencionada en el libro de los Salmos, en el Salmo 50. Como escribe Franco Volpi en El poder de los elementos, su epílogo a la traducción italiana y española del libro de Schmitt, el cis es el soberano del nuevo gran espacio que se abre al hombre en el comienzo de una nueva revolución planetaria, el reino del aire. Fin de cita. El fuego y las aeronaves, la nueva lógica que marca, es la nueva lógica que marca el devenir de la historia. Como escribe Carl Schmitt, a los dos animales míticos, Leviatán y Behemoth, vendría a sumarse un tercero, un gran pájaro, si se piensa en los medios y energías técnico-mecánicas con que el hombre ejerce su señorío del espacio aéreo y se considera los motores de explosión con que son movidos las aeronaves. Parece ser más bien la lógica del fuego, el nuevo elemento que ha rompido en la actividad del hombre. Como el advenimiento del nuevo elemento o la nueva revolución, Schmitt pareciera precipitar que la historia ingresa en una última etapa, ya que retomando, dice una antigua teoría, explica que la historia del hombre no es sino un viaje a través de los cuatro elementos. Se trata de un nuevo nomos, incontenible e inevitable. Sin embargo, con su espíritu neutralizador o catejónico, dirá que a pesar que muchos solo verán en él la destrucción y la muerte, ¿sí?, en este nuevo nomos, algunos creerán llegado el fin del mundo, pero en realidad, dirá, estamos frente al final de la relación entre la tierra y el mar, como la lógica que guió la historia hasta ahora. El nuevo nomos traerá consigo sus reglas y proporciones, y terminará su libro citando dos sintomáticos versos de Hölderlin que dicen, cito, también aquí hay dioses y aquí reinan, grande es su medida. Los dioses nunca se han ido, las fuerzas teológicas tampoco, porque pareciera que la batalla entre lo divino y lo mundano se sigue librando bajo las máscaras de los gnomos que regulan y guían la historia. Como he dicho, las bestias son también sinónimo de caos, antes todavía que su representación de la tierra, el mar o el aire, de la civilización o el comercio. Por esto, las bestias no deben ser destruidas, sino neutralizadas, retrasando su muerte y también la historia. Así ese retraso se dirige la historia para Schmitt. En este sentido, esta, la historia, es un continuo para mañana que retrasa el final de los tiempos. La revolución en los elementos es una revolución que aplaza el final. Es una revolución que permite, solapando la anterior, avanzar sin destruir los elementos que deja a su paso. En este sentido, el ángel de la historia para Carl Schmitt jamás estaría de espaldas al futuro mirando las ruinas que van quedando a su paso. Al contrario, si el ángel de Klee, que Walter Benjamin volviera una celebridad, tiene una fuerte vinculación con la tradición judía, el ángel de Schmitt avanza aplazando en su andar cualquier transformación que haga tambalear la existencia del mundo, pero también avanza indeterminadamente, porque de detenerse significaría que el fin ha llegado o que el Mesías ha vuelto. En este sentido, Schmitt prefiere una historia que avance indeterminadamente que su conclusión. Lo que guía la historia para Carl Schmitt es el paradigma del catejón. Muchas gracias.